Pues ya estamos en el cañón del río Lobos y vamos a hacer una ruta, la de las sendas, desde el puente de los 7 Ojos hasta la ermita de San Bartolomé. Son 16 kilómetros, 8 de ida, 8 de vuelta. El cañón del río Lobos está entre Soria y Burgos. 2/3 partes del cañón está en Soria, la otra parte está en Burgos. Ese que veis corriendo es Jaime, que se ha ido a dejar unos palos que no quería llevar durante toda la ruta. Ya ha tenido que volver al coche y bueno, pues nos ha retrasado media hora la salida. Cuando volví este verano, hemos tomado un desvío para coger alguna seta, a ver si vemos alguna, porque es temporada. Y ah, mira, hemos encontrado ya una. Pero estas no son comestibles. Hay que tener cuidado con las setas, ¿eh? No os las comáis. ¿De qué tipo serán? De las que echan asteris en la poción, en la tortilla esa. Sí, yo también lo creo. Está lleno de cuevas esto, ¿eh? Está... ya veréis después. Hay unas que son gigantes con pinturas rupestres y todo. El gran Señor de los Caminos. ¿Veis todo esto? Pues lo ha horadado el río Lobos. Que lo sepáis. Si tenemos suerte igual vemos algún buitre leonado, que es del tamaño de 2 o 3 veces Jaime. Fácil. Igual sí, ¿eh? Sí, pero igual para abajo. Tienes que cruzar, ¿eh? No hay sitio para cruzar. Hoy hay gente, mascarilla. Bañé unas pocas. Ya te vi. Qué bonito. Nada, ahí arriba. Precioso. Y aquí un poquito de agua. En otoño está seco, pero en primavera se llena hasta arriba. Mirad los peñascos que hay, son una pasada. Y ahora a ver si vemos algún buitre. Dices que a las manzanas le echan sulfitos, cera. Sí, estamos a la piel. El debate. ¿Qué debate es? El debate es manzana pelada o sin pelar. Yo si es natural, sí, si no. Yo digo que da igual. No me atrevo. Que le echan una cera que lo producen naturalmente las manzanas. No. Dejadle en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo o con Jaime. Es que los buitres son carroñeros y aquí en Numancia los celtíberes de aquí les tenían como deidades porque les consideraban que al comerse a los muertos que dejaban en el campo de batalla llevaban su espíritu a los cielos. Se supone que hay tejones, nutrias, hay diferentes animales y eso, pero pero en fines de semana hay mucha gente caminando por aquí, entonces los espantan. Así que os recomiendo que vayáis entre semana y en temporada baja. Guapo. Yo no os he presentado aquí a mi amigo Jaime, está quemada la imagen, que sabe un montón de naturaleza y me está asesorando de todo lo que es el cañón, me está comentando un poco todo lo que hay. Absolutamente todo. Sí. ¿Hasta dónde crece el río, has dicho? Más o menos. Pues hemos visto unos árboles que había llegado hasta más de 1 metro. O sea que ahora si venimos en primavera estaría lleno de agua esto. Ahora sí, pero claro, esto está vacío ahora. Así que si queréis verlo con agua, venid en primavera. Hoy camino, Moria, tú hacia dónde vas. Esta es la ermita de San Bartolomé del siglo XIII, románica con toques de gótico, y está relacionada con la orden del temple. Pues hemos hecho una paradita para comer y mirad, ahí es fondo, la ermita, y ahí, no sé si se ve, está el Ojo del Diablo, y mirad, tenemos aquí a mi amigo Jaime, la cabra montesa. Ahí es donde vamos a comer, nos hemos desviado un poco. Muchísima gente, esto sí que hay que venir de verdad entre semana, porque si no, igual no lo disfrutas tanto, y los animales pues también se esconden, entonces no vale tanto la pena, pero bueno, un sitio precioso. Voy a comer una tortillita de patata, mirad qué vistas. Eso de ahí son los buitres que se han posado. Le he cogido entero. Ahora vamos a ir al mirador, al Ojo del Diablo, este de aquí. No sé si lo veis. Este. Hemos visto, era el Ojo del Diablo. El ojete de Sauron. El ojete de Sauron también. Adrián, esto para El Señor de los Caminos era lo primero. Es verdad, perdona. Como habéis visto, bueno, las vistas preciosas, espectaculares, increíbles. Y me quedo sin adjetivos para decirlo. Ahora vamos a las cuevas de San Bartolomé. Y ahora vamos a entrar en la cueva mayor de, creo que se llama, las de San Bartolomé, que hay pinturas rupestres. A ver si vemos alguna. Juro que hasta me da miedo. Ay, se llaman las, sí, las de San Bartolomé, porque se ve la ermita de San Bartolomé desde dentro. En efecto. Hay dos cuevas, la mayor y la menor. A ver si vemos las pinturas. Mi compañero de viaje está intentando grabar una gota de agua. Ya. ¿Cómo vas? Creo que está así. Después de 20 intentos. Es slow motion. Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. ¿Lo has conseguido? Voy a ver. No, esta última no. La decepción. Creo que la primera sí. Dejadnos vuestras sugerencias de viajes en los comentarios. Amigos, ya hemos terminado la ruta de ida, así que voy a despedir el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y pues aguantad otra semana más para un nuevo vídeo en el canal. Un saludo, amigos. Que nos dejen.